Sean todos ustedes muy bienvenidos al nuevo video de su canal Esbunche Metálico. Mi nombre es Víctor y en esta ocasión hablaremos de un nuevo álbum clásico. Esta vez vamos a retrotraernos en cuanto a sonido, lo que se habló en el primer video de la banda Venom, y también obviamente fue influencia para esta banda como se habló en ese video, y para mí representa la máxima epifanía en lo que se refiere a rock pesado. Por supuesto, hablo de la gran banda Motorhead, que para mí siempre ha sido una de mis bandas favoritas y fue una de las que me ayudaron a tener un gusto por esta música. Fue una de las primeras bandas que conocí y siempre he tenido un gran aprecio. Y en esta ocasión nos vamos a hablar de su álbum, quizás el más representativo de la banda, el gran Ace of Spades, o Haz de Picas, o Haz de Espada, como se conoce aquí en Latinoamérica, que fue el álbum que impulsó a esta banda, que lo llevó al sitial donde está en este momento, y que fue influencia especialmente en sus primeros años para el thrash metal. Eso nadie lo puede negar, a pesar de que el gran Solán fundador, el Lemmy Kilmister, siempre negó renegó más bien a lo que era el sonido pesado. Siempre él hablaba de que su música representaba más a lo que era el rock and roll, pero su influencia es innegable. Bueno, vamos a hablar de, primero que nada, vamos a centrarnos en lo que fue el inicio de esta banda, cómo se fueron dando las cosas. Bueno, hablando de esta trilogía, lo que es el Overkill, el Bomber y el Ace of Spades, una trilogía magnífica que fue gestada tan solo en 20 meses, algo realmente increíble. Inclusive el Bomber y el Overkill fueron lanzados el mismo año 1979. Y obviamente tampoco podemos olvidar su álbum debut del año 1977, que también fue, encontramos ya la esencia del sonido de esta gran banda. Y bueno, esta formación se inició en el año 1975, tras la partida del gran Ian Fraser Kilmister, que hacía de bajista la banda Hawking, y fue expulsado por consumo excesivo de drogas. Así que ese mismo año no perdió más tiempo y decidió reclutar gente para crear su propia formación. Ingresa a la banda de Larry Wallis en guitarra y Lucas Fox en batería, que prontamente fueron reemplazado por lo que hoy conocemos como la formación clásica de Motorhead, al gran Fats Eddie Clark en guitarra y al gran Filthy Animal Taylor en batería, donde logran este sonido tanto básico, simple, sumamente rápido, influenciado por el punk, en especial por la banda Ramones, que Lemmy siempre lo nombró como referencia, al igual que la banda de los Beatles. El sonido de bajo, obviamente sucio y un tanto distorsionado, esa voz rasposa característica de este gran vocalista, con sus letras en temática de guerra, del bien y el mal, la promiscuidad, el abuso de poder y las apuestas. Obviamente tenemos un sonido que para mí fue el punto principal de esta banda, que fue ese sonido de mezcla de lo que es la suciedad del punk, la pesadez del heavy metal y la simpleza del rock and roll. No tocaban ni una nota de más, ni una floritura necesaria, con una distorsión omnipresente. Tiraban de un riff demoledor a base de una escala pentatónica, y si había que meter un solo de guitarra se metía, y si no, pues no. Siempre su sonido un tanto simplón, que podrían llamar algunos, pero con mucha mucha identidad, mucha mucha presencia también tenemos en ese sonido, y mucha, especialmente mucha sinceridad. Un sonido que para mí representa la parte esencial de lo que es el rock pesado,
Este sonido, como les dije, fue influencia para lo que vino después. Y bueno, hablando de lleno en este álbum que se dio, fue lanzado el 8 de noviembre de 1980. Fue grabado entre el 4 de agosto y el 15 de septiembre de ese año. Entró directamente al número 4 de la lista británicas. Fue lanzado por el sello Bronze Records. Y bueno, vamos a hablar primeramente de lo que es la carátula. Y en esta carátula es la primera vez donde aparecen los integrantes y la primera vez donde no aparecería la mascota Snagletto, diseñado por el diseñador Joe Petreno. Y esta foto lo que demuestra es una especie del estilo cowboy en el desierto de Arizona, pero que en realidad Lemmy un año más tarde diría que esta foto en realidad fue tomada en una cantera de arena en Barnet, al norte de Londres, uno de los escasos días soleados de aquel lugar, ya que ese lugar siempre llovía. Y dentro de la temática de lo que habla especialmente este álbum, obviamente habla de las apuestas. Siempre fue aficionado al gran Lemmy, por algo recibió ese nombre, Lemmy, en inglés, o préstame, ya que siempre pedía dinero prestado para jugar en las máquinas de apuestas. Y obviamente su afición a las mujeres, él en su biografía contaba que se había acostado con más de 1000 mujeres. También encontramos temática bélica, ya que tenía esa afición especialmente por lo que era armas antiguas, especialmente armas nazi, porque algunos lo acusaron de nazista, pero él siempre lo negó, o sea que simplemente era aficionado a lo que era antigüedades. Y bueno, por ahí va lo que es el álbum. Obviamente también habla de lo que es su bebida favorita, el Jack Daniel, que él decía que se tomaba un Jack Daniel con Coca-Cola al día, lo que al parecer fue verdad, porque con el tiempo también padeció de diabetes, lo que, dentro de tantas enfermedades, lo que llevó casi a su muerte, y hablaremos ya al final. Y en cuanto al sonido, creo que uno de los grandes responsables fue obviamente el productor, que obviamente el sello también fue significativo, el sello Bronze Record le dio la oportunidad también de ser un sello un poco más grande de lo que se refiere al primer álbum, a darle un sonido más pulcro. Y en cuanto a producciones, tenemos al señor Vicky Mail, que fue, como les dije, responsable, ya que en los álbumes anteriores, especialmente Lemmy, como él decía, se pasaba por el forro simplemente a los productores. Y este fue el primero en que meterle ideas en la cabeza de mejorar el sonido, de quizás mejorar el sonido no se traducía en pérdida de espontaneidad. Y finalmente eso es lo que entendió la banda. Especialmente en Phil Taylor le hizo simplificar su labor tras los timbales, sobre todo los temas más rápidos, para que no hubiese tanto barullo, tanto ruido que no debería encontrarse ahí. También convenció al grupo de repetir tomas para dar con la toma perfecta. Y también en cuanto a Lemmy, lo convenció de matizar un poco su voz, de vocalizar mejor. Y lo que él mismo contaba en su autobiografía es que Vic Mail era una persona pequeña, un tanto escuálida, y que simplemente le daba cosa gritarle o algo así, sino que a verlo tan pequeño decidieron simplemente obedecerlo, por así decirlo, y continuar con el trabajo, lo que con el tiempo le dio la razón. Acá tenemos un trabajo sumamente equilibrado en cuanto a sonido, todo suena perfecto. Y bueno, para entrar de lleno en el álbum, vamos a hablar directamente de lo que son las canciones.
El álbum se inicia con la icónica Ace of Space, el primer tema, que comienza con uno de los, de, para mí, es los mejores comienzos de álbumes de la historia del rock, si no el mejor, que habla sobre las apuestas, marcado, como les dije, por la obsesión de su líder por los juegos de azar. En otro sentido, se refiere quizás a vivir también al límite, en la suerte de todo o nada, en el que vivir o morir es solo una cuestión de suerte. Tema un tanto autobiográfico de lo que es quizás fue la vida de Gran Lemmy. Y musicalmente tiene un riff excelente, que brilla a lo largo de todo el tema. Y que después del coro da paso al excelente solo de Claire, un tema esencial en la historia del rock. Continuamos con la canción Love My Like a Reptile, un tema que trata sobre el sexo ocasional de una noche, una suerte de obsesión por tener a esa mujer en la que pusiste tus ojos. Quizás es la pulsión sexual hecha canción. Evidentemente, otro tema autobiográfico del señor Kilmister. No quepa ninguna duda. Describe la tónica de todo lo que viene después de una noche de morido. Y un gran tema, con mucho rock and roll, con dos buenos solos y un buen riff principal en línea general. Es un tema para mí simplemente espectacular. Le sigue la canción Shot You in the Back, que describe una suerte de asesino suelto, que viste de negro, del que no hay manera de escaparse. Un poco se refiere a la película del oeste, incluso lo menciona a lo largo de la canción. Quizás trata de un enemigo invisible, de la imposibilidad de huir. Bien podría relacionarse a lo político o a los grandes poderes económicos, en los que la individualidad de la persona no cuenta para nada. Musicalmente también tiene un riff simple, muy pegadizo, que está presente durante todo el tema, pero lo hace ser también una grandísima canción. Le sigue el cuarto track, llamado El Aire The Wind, que hace hincapié a la actitud de vivir para ganar, por y para sí mismo. De lo que los demás tratan de hacer es para inducir al fracaso, la presión y el destrato. Un tema que se refiere a la perseverancia, a la actitud positiva ante todo. El tema comienza con un bajo distorsionado de Lemmy, tan característico como siempre dentro de sus canciones, con un riff excelente. Es un gran tema del disco, especialmente en directo, suena simplemente magnífico. Quinta canción, tenemos Fast and Loose, que trata nuevamente la temática sexual, del sexo casual y rápido, de amantes. Trata del pecado, de lo prohibido. En esencia, la canción tiene un riff muy original, con un estribillo pegadizo, los solos de Claire siempre a la altura de un disco de esta magnitud. Y pasamos al sexto track de este álbum, que lleva por nombre Where the Road Creeps, que comienza con un riff absolutamente característico de Motorhead, de eso que se escucha y se sabe que solo puede ser por la banda más ruidosa del mundo, como fue nombrada por la revista Guinness. El tema trata sobre los rollies, los que asisten a las bandas en cada show, los que cargan los instrumentos y los amplificadores de la banda. Se trata de la vorágine de la vida dedicada a la música, del lado del otro lado de el mostrador, que podemos llamarlo así. Un tema finaliza con un solo de guagua, poco usual quizás en la banda. Esta canción también habla un poco de lo que fue la autobiografía de Lemmy, ya que él fue este rolly de Jimi Hendrix, donde él siempre habló de que ahí comenzó su afición por las drogas y su afición por sobre todo estar arriba del escenario. Siguiente canción, Fire, tenemos nuevamente el sexo como temática central, más bien el juego de seducción en pleno, el fuego de la pulsión sexual nuevamente, refiriéndose al sexo como quizá una victoria,
estribillo con las cuatro veces que repite Fire, Fire. ¿Te recuerda de alguna manera el tema Motorhead de su primer álbum? Le sigue la canción de Jalbert, comienza con un riff demoledor, nuevamente la temática sexual, esta vez refiriéndose al amor de los groupies, especialmente de las más jóvenes. Por ahí se cuenta también que Lemmy tuvo un cierto affair con una señorita y ser menor de edad también le ocasionó un par de problemas. En la siguiente canción, que lleva por nombre Dance, tenemos un tema de rock and roll clásico, quizá más clásico que todos los demás, se refiere a vivir y bailar la música rock and roll, una apología quizá a la magia de esta música, a dejarse llevar y sentirse bien. También una grandísima canción, debe a todo lo que es la esencia del gran rock and roll. En la canción de Bite the Bullet se refiere al adiós, a la separación, un tema muy bueno en general, con un riff frenético a toda velocidad. Luego el segundo estribillo, el solo de Clark, la paso al final de un tema que simplemente también es glorioso. Y continuamos con el penúltimo tema, que lleva por nombre The Chains y Letter, Trend the Clutch, que para mí es la joya de la corona dentro de este disco. Comienza con un riff más lento, pegadizo, como de costumbre dentro de Motorhead. El tema trata de la galantería y la palabrería previo al acto sexual. Por lo general, un tanto desactuado por ese macho alfa que quiere conquistar, por supuesto, a la mujer, que tiene como único fin el sexo. Quizá un tema un tanto machista, a criterio de quien lo escucha. Y el disco cierra con el excelente The Hammer, un riff igualmente demoledor, a toda velocidad, se refiere a un asesino psicópata, quizás que actúa tras las sombras, de que no haya escape posible, que se ha puesto una víctima como objetivo hasta que lo consigue. Simplemente es un cierre de álbum absolutamente glorioso. Para la reedición tenemos tres canciones, que es la Dirty Love, la Please Don't Touch, y la Emergency. La Please Don't Touch, por ejemplo, un tema en conjunto con la banda Girl School, donde hace participa la voz también de la vocalista Kelly, que hace el dúo con Lemmy. Pero para mí, lo esencial es los primeros 12 tracks, que fueron las canciones con que se conoció este álbum. Por supuesto, que tengo una reedición. Pero para mí este representa quizás el álbum que le dio esa esencia a Motorhead, que los catapultó a la fama, un tanto superior a lo que es el Overkill del 79 y quizás el álbum siguiente, el Iron Fist del 82 también. Pero bueno, simplemente los discos de Motorhead son espectaculares. Todos estos discos clásicos son verdaderas joyas, quizás ya más adelante hablaremos de los demás álbumes también. Y para mí esta formación clásica representa toda la esencia de lo que fue Motorhead en sus comienzos. Para mí una de las grandes bandas de la historia, por supuesto, y esta banda continuó sacando álbumes de grandísima calidad. Como siempre lo he nombrado, dicho en los videos, quizás no hubo un cambio de sonido tan rotundo, pero siempre los álbumes con mucha honestidad, con mucha pasión, que el señor Lemmy prácticamente murió arriba del escenario, faltó muy poco para ello, ya que fue diagnosticado de cáncer solamente 2 días antes de su fallecimiento, el 28 de diciembre de 2015, a las 16 horas de ese aquel día. Y bueno, él vivió su vida pleno. Para los que escuchamos esta banda, especialmente en esa época, pensamos que era inmortal, que íbamos a tener Lemmy para siempre, pero nadie es eterno. Pero sí su música, para mí la música de esta banda es la música de lo que es, se refiere a la esencia de lo que es el verdadero rock and roll. Y creo que nadie va a ver como el gran Lemmy Kilmister. Y como él mismo decía,
Si yo me mudo al lado de tu casa, el césped de tu jardín nunca crecerá. Bueno, con esa palabra me despido, amigo. Denle like al video, campana de notificaciones y sigan apoyando al canal. Nos vemos pronto.